Inmortalidad Física, parte 1. La vida es vida. La vida está constituida por una sucesión de ideas, creencias o pensamientos de amor pleno, con mucho sentimiento de vida. Eso es abundancia, libertad. De igual modo, pero en sentido opuesto, la muerte está constituida con ideas, creencias o pensamientos de miedo, es decir, ausencia de amor. La muerte es una falta de amor con mucho sentimiento de escasez. Eso es limitación, esclavitud. La muerte es el resultado de haber interrumpido el pensamiento de vida. El resultado de creer que se puede vivir separado, independiente de la fuente, ignorándola. Eso es inconsciencia. Por lo tanto, la vida, de poca duración o eterna, más que una herencia o regalo divino, es una decisión individual sostenida a voluntad indefinidamente. La vida es un estado de ser cargado de buena voluntad, formado por partículas atómicas girando libremente sin interrupción con base a un patrón electrónico de pensamiento, girando cada instante del tiempo, cada momento del día y de la noche, día con día, año tras año, sin cesar por los siglos de los siglos, en eterno movimiento. Así se recrea la eternidad. El tiempo es una proyección del no tiempo. Eternidad es una división o fragmentación de la eternidad a propósito. Analógicamente, el cuerpo físico es una extensión o proyección del espíritu alma, con el mismo propósito o plan, planeta, preestablecido por el propio espíritu en comunión con sus partes o extensiones. La aparente distancia, diferencia y separación entre espíritu y cuerpo se formó en la mente, es decir, se le dio forma, por un pensamiento invertido, con mucho sentimiento de escasez. El cuerpo es una expresión o presión hacia fuera del espíritu. El cuerpo físico y toda forma o materia es, pues, una manifestación de los pensamientos, con mucho sentimiento de vida o de muerte, según como cada cual elija, según donde cada individuo tenga puesta la fe, dependiendo cómo cada ser humano sostenga sus creencias. Resumiendo, la muerte y la inmortalidad del cuerpo físico es un estado de ser, sujeto a la elección individual según donde cada alma tenga empeñado, comprometido, su libre albedrío. Conforme sí, dejándose caer en la tentación, escuchan y le siguen la corriente a la ruidosa voz del mundo, o conforme sí, manteniendo la fe, escuchan y atienden la voz del silencio de su propio ser. Bueno, individuos, espero les haya gustado mi video. Suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo más videos. Espera con atención el próximo video, Inmortalidad Física, parte 2. Bueno, individuos, me despido. Recuerda suscribirte y recuerda, no se te puede obligar a que desees no morir. Paz y amor, gitano. Bye.